Bueno, y su nivel acá es
La música también tiene otros efectos cognitivos. Ustedes ven, ellos utilizan diferentes extremidades, eso significa que utilizan los dos hemisferios del cerebro. Mejora la memoria. Como ustedes ven en la presentación, Kevin, el guitarrista, que en la presentación, en el video, tiene una gorra y una camiseta blanca, está tocando un solo, él tuvo que memorizarlo, ensayarlo y memorizarlo. La memoria musical también puede mejorar la memoria para otras áreas del conocimiento. La música también puede mejorar el razonamiento lógico matemático. Se ha descubierto que si hay una formación temprana, si los niños desde temprana edad inician la formación musical, eso desarrolla redes neuronales que también se utilizan para el razonamiento lógico matemático. Es decir, que la música puede mejorar el razonamiento lógico matemático y por lo tanto el área en otras áreas, en las áreas que nosotros consideramos que son las importantes, las que evalúa el IMAS. Los directivos y los docentes son preocupados por esas áreas. Esa área es las áreas en general, las áreas más importantes, no las evalúa el IMAS. Pero lo que no sabemos es cuánto puede contribuir esta a las demás, ¿cierto? ¿Cómo la formación musical contribuye para esto? Bien, la música también desarrolla la creatividad. Ustedes vieron que la última interpretación que hicimos surgió espontáneamente y salió una cumbia que creo yo suena bien. Por lo tanto, todos esos aspectos hacen que la música mejore el aprendizaje en todas las áreas. ¿Cómo surgió la experiencia? Una vez que hace poco tiempo pudimos disponer de un espacio y los instrumentos, se los mostramos a todos los estudiantes, fue abierto, los estudiantes se acercaron espontáneamente, vimos, identificamos quiénes sabían tocar, formamos grupos folclóricos de rock, pop, música del mundo, aquí son algo de blues, porque la idea es sensibilizar a los muchachos hacia la cultura, nuestro folclore, nuestra identidad, pero también la música del mundo, y que se genera un espacio de conciencia. En los descansos, después del colegio, en los actos culturales, todos lo disfrutamos, no solamente nosotros que tocamos, hacemos bulla, sino que también los demás estudiantes están aprendiendo a escuchar música diferente a la de su entorno y a tener un poco más de sensibilidad por nuestro folclore. Entonces, también hemos querido vincularnos a los estudiantes que quieren aprender. La Casa de la Cultura nos está apoyando con los talleres de iniciación musical, los semilleros, para los que desean aprender, porque reconocemos que los muchachos quieren, lo gozan, lo disfrutan, pero que esperamos que más adelante, ahora es muy rápido, pero más adelante tienen esos efectos en el rendimiento académico. Bien, como les digo, la idea es que se ha generado un espacio de disfrute, de goce, de sensibilidad hacia nuestro folclore. Esa es básicamente la contribución del proyecto y esperamos que luego contribuya con los niveles de convivencia, con los efectos que tiene el comportamiento, con los niveles de rendimiento académico, y también queremos que el colegio no solamente sea un lugar para ir a estudiar contenidos, las materias importantes, sino que también sea un espacio de disfrute, que no sea un claustro donde los muchachos solamente van a aprender contenidos, sino que también sea eso, algo para